¿Sabes una cosa? ¡Wow! Íbamos a explorar la mansión mañana. Es un sitio lo más misterioso. Cierto. ¿Hasta la panda de Cypher nos iba a ayudar? ¿Cypher? Sí, se lo pidió Heiner. ¿Y qué estamos buscando exactamente? Bueno, dicen que la niña que se aparece en la ventana del segundo piso. Aunque hace años que nadie vive aquí. Roxas. ¿Naminé? ¿Este soy yo? Y también está Axel. Sois amigos íntimos. Muy graciosa. ¿No quieres saber la verdad sobre quién eres realmente? Nadie me conoce mejor que yo mismo. Claro. Pero no entiendo qué está pasando últimamente. Conoces a estos tres, ¿verdad? Sí. Sora, Donald y Goofy. Estaban en mis sueños. Hace casi un año sucedieron ciertas cosas y tuve que separar los recuerdos enlazados del corazón de Sora. Pero ahora voy a volver a colocarlos justo donde estaban. Me ha llevado tiempo. Pero pronto Sora volverá a ser el de siempre. El proceso también te está afectando a ti, Roxas. ¿Te refieres a los sueños? Sí. Sora y tú estáis conectados. Y para estar completo de nuevo, digamos que Sora te necesita. ¿A mí? ¿Para qué? Tú conservas la mitad de su ser. Te necesita, Roxas. ¿Naminé? ¿Naminé? ¿Quién eres? Una bruja, con poderes sobre los recuerdos de Sora y los que le rodean. ¿Una bruja? Así es como me llama Dee. Pero no sé por qué tengo este poder. Simplemente lo tengo. Ni siquiera sé si hay un modo adecuado de usarlo. No puedo ayudarte. Es curioso. Siento como si no me conociera a mí mismo. Quizá me gustaría saber, ¿qué sabes tú de mí que yo no sepa? Tú no deberías haber existido, Roxas. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Aunque fuera verdad. Lo siento. Supongo que hay cosas que realmente es mejor no decir. ¡Roxas! ¡Roxas! ¿Eh? ¿La has visto? Sí, mira la ventana. Fíjate. Va, qué chasco. Son las cortinas que se mueven. ¿Habrá corriente por alguna parte? Me sorprende que un sitio tan antiguo tenga cortinas. Sí. Bueno, volvamos al lugar de siempre. Jaime y Olet nos esperan.